Fuimos invitados a México por ONU Habitat a recibir el gran premio Pergamino de Honor con nuestro proyecto Mejorando Mi Hábito, que pretende intervenir 41 asentamientos en este cuatrienio y además mejorar la calidad de vida de espacios públicos en asentamientos o en barrios precarios, como el Boulevard de Figueroa. Porque nuestra administración, nuestro alcalde Alejandro Eder, está dispuesto a recuperar la calidad de vida de todos los caleños. Y esta es una muestra que lo estamos logrando. Que no somos ajenos a esos retos globales que tenemos de deficiencia de vivienda. Por eso tenemos una política pública y un programa que la respalda que se llama Mi Hábitat. Con este programa, en esta administración, estaremos interviniendo 41 asentamientos de los 193. ¿Y eso qué significa? Eso significa dignificar la calidad de vida de las personas. Y no solamente esto, sino que haremos intervenciones en espacio público, porque Cali es una ciudad biodiversa, pero hay lugares donde hay muchos asentamientos que no tienen la posibilidad de tener un lugar para expansión, para que la gente tenga cómo recrear su cuerpo y su mente. Lo tenemos muy claro, tenemos una ruta clara dada para intervenir más de 50.000 metros cuadrados de espacio público en lugares precarios. Es por esto que el significado de este premio nos dice que estamos haciendo las cosas bien.